entrevista de esta noche. Les tengo que contar que para conseguir a este personaje tuve que hacerle la cacería. Bastantes méritos tiene crear una empresa o crear una marca reconocida por todos, pero muchos más méritos tiene generar un movimiento. Eso es Espejo de Papel y yo por eso hoy he invitado aquí a Panorama a Stephanie Link, la creadora de este movimiento, y quién mejor que ella para que nos cuente de qué se trata. Stephanie, bienvenida. No, gracias a ustedes por invitarme. Espejo de Papel empezó hace un año y medio. Yo estaba pasando por un momento muy difícil, pero para los demás mi vida era perfecta, mi familia era perfecta, hasta que toqué fondo y decidí pasar por un proceso espiritual súper lindo en el cual aprendí muchísimo de mí misma y de comportamientos humanos en general. Y una de las cosas que estaba bastante claras cuando salí de este proceso era que yo tenía que darle sentido a mi vida. Yo soy boba con los cuadernos, entonces dije, listo, voy a hacer mis cuadernos siendo diseñadora. Pero una de las cosas que a mí me quedó más claras de la universidad fue que si una idea no va de la mano de un concepto, no va a ser tan atractiva y no va a coger tanta fuerza. Entonces, qué mejor por ese momento por el cual yo estaba pasando que pasar el mensaje de todo lo que yo había aprendido acerca de mí, y así nació Espejo de Papel. Entonces, lo que yo estoy tratando de inculcarle a las mujeres son los 5 pilares de la autoaceptación, que el primero es autoconfianza, autoconcepto, autoimagen, autocontrol y autoestima. Un mensaje que le quieras dejar a todas nuestras televidentes de seguridad emocional. Que crean en ustedes mismas y que sepan que su fuerza interior es muchísimo más grande que cualquier obstáculo que la vida les pueda poner, y sobre todo que se recuerden todos los días de sus vidas que valen oro.